Grupo Cero Televisión. Hola, sí, comenzamos. Como hoy que cambia el régimen de que veníamos utilizando. De visita. Un número especial. Número especial. Muy bien. Vamos a ver entonces la historia de las revistas editadas por el Grupo Cero. Breve historia de las revistas del Grupo Cero. Tenemos que hablar más alto porque el público nos escucha de lugares muy lejanos. Breve historia de las revistas del Grupo Cero. Buenos Aires, julio 1974. Número cero de la revista Grupo Cero, 1000 ejemplares. Una moderna versión de los cuatro jinetes del apocalipsis sienta las bases de lo que con el tiempo se consolidará como el principal instrumento de intervención en la realidad para el movimiento científico-cultural Grupo Cero, la edición y publicación de revistas. En la editorial, cada uno de los firmantes enunciará en una frase los significantes que darían nombre a la máquina. Federico Schmidt, el cero, 2 puntos. Partir de cero para volver a cero. Sergio Larriera, el psicoanálisis, 2 puntos. El deseo es perverso. Willy Bristow, el grupo. Tuvimos la sencillez de considerarnos el único grupo que marchaba por el camino de la verdad. Miguel Menaza, la poesía. Si todo está destruido cuando se comienza, no caben dudas, la posibilidad es poética. Madrid, julio de 2001, 27 años después. El tiempo ha pasado y lo sabemos por los productos. En la actualidad, el Grupo Cero se presenta al mundo con revistas de varios formatos. 1. Revista Las 2000 y una noches, número 46. 125.001 ejemplares de difusión gratuita en 2 continentes. Otro. Revista Extensión Universitaria, número 46. 125.000 ejemplares de difusión gratuita en 2 continentes. 3. Revista El Indio Gris, número 61. Innumerables ejemplares de difusión gratuita en todo el mundo, por internet. Pero volvamos al comienzo. Buenos Aires, julio de 1974. Era el final de una paz a secas. La dictadura en Buenos Aires ya hacía sus estragos. Se cumplía un mes de la muerte del general Perón. En esta situación de crispación social, el Grupo Cero, que llevaba 3 años funcionando, decidió presentar su primera revista, Grupo Cero, es decir, sus credenciales. Se define siguiendo la línea propuesta por Lacan y desde ahí establece los requisitos para la formación en psicoanálisis. 1. Leer a Freud. 2. El psicoanálisis de todo candidato al psicoanalista. 3. La poesía, la escritura como medio para dar cuenta de lo acontecido. 2 veces más saldrá la revista Grupo Cero en Buenos Aires, hasta que en 1976 Menaza llega a Madrid, el mismo día que se legaliza el Partido Comunista. Mientras en China moría Mao Zedong, en España acababa de ser aprobada la Ley de Reunión, que reconocía los derechos de manifestación y asociación. Adolfo Suárez juraba su cargo como primer presidente de un gobierno democrático tras la dictadura, y la palabra transición era utilizada como sinónimo de esperanza. A modo de bisagra, es decir, como articulador entre 2 situaciones vitales, un espectacular número de 2 publicaciones
de Zarpar, que será reeditada nada más a llegar a España, tal cual había aparecido en Argentina, y que está dedicada a quienes, por su deseo, nos hacen poder. Por segunda vez, esta revista es la carta de presentación del Grupo Cero, y también en una situación histórico-social difícil. Eso se percibe en la revista. Es la única de esta serie sin índices ni secciones. Toda ella era Zarpar. Muy bien, qué contraste, ¿no? Porque bueno, a nivel histórico, digo que acaba de irse el general Perón. Muerte. Y aquí acaba de irse Franco. Pero claro, claro. Son dos momentos, claro, que llegan, se van de un lugar para... ¡Wow! Terminó de la dictadura aquí, una esperanza nueva, y allí el comienzo de la guerra. Y a lo mejor si no, si hubiera pasado eso en Argentina 2 años antes, no hubiera venido en esa España. La historia hubiera sido otra. Pasaron 2 años hasta la aparición, en septiembre de 1978, del cuarto número de la revista Grupo Cero, que es el número 3, pues suele haber un número 0. Esta vez, la dedicatoria va dirigida a quienes, por su deseo, nos crearon tantas dificultades. En el primer texto nos damos cuenta de por qué habría de ser el último número de la revista. Entre tantas, una manera de comenzar. Menaza resume en este título el papel que, desde el principio, desempeñó esta publicación. Abrir camino. Había que dar por terminados los comienzos. Era tiempo de alimentar las raíces que meses antes habían empezado a crecer bajo el suelo de Carbonero y Sol 44B en Madrid. A mimeógrafo y con mayores dimensiones, Apocalipsis Cero nace a principio de 1978. Trimestral durante ese año en que los españoles aprobaron, mediante referéndum, la Constitución. ¿Y tu año de nacimiento? Mi año de nacimiento. Nací con la Constitución también. En el editorial del número 0, un punto de partida, abrimos una nueva época, dice. Y esto no es poco decir. Y la idea que animará esta publicación los próximos 9 años, hemos inaugurado una violencia en la manera de vivir, sin dolor. El número 3, a mediados de 1979, cambia la presentación de la revista. Se realiza en imprenta. La portada va en color y con un nuevo diseño. Se introduce un elemento que al correr del tiempo sería una constante en las publicaciones del grupo, la publicidad. Libros, cursos breves, clínica, van tomando posiciones mientras el acento recae sobre una de las más crueles consecuencias del franquismo: la aniquilación de cualquier tipo de pensamiento no oficial o, lo que es lo mismo, la prohibición más o menos tácita de leer. Había gente que procuraba libros desde Francia, ¿no? En el editorial del número 3 nos lo dirá claramente. Luchamos contra todos los oficialismos, también el oficialismo del Grupo Cero. Y a lo largo de las páginas encontramos anuncios,
hasta de media página con textos como: la heterosexualidad también es un derecho. Lea. En verano, no se rasque los cojones. Luche contra el cáncer. Lea. Entra en tu propia mirada. Suscríbete. En pleno corazón de Madrid, un territorio autónomo. Suscríbete. Ni tu bolsa, ni tu nada. Suscríbete. En el número 8, enero del 80, se hace referencia por primera vez a la actitud de los medios de comunicación. El silencio de la llamada prensa oficial acerca de ciertos escritos, de ciertos movimientos culturales, también forma parte de los sistemas ideológicos de represión. Una ciudad donde la cultura fue transformándose con el tiempo en formularios, siempre igual a sí mismos, una ciudad donde la sexualidad se transformó en técnicas sexuales, no irá muy lejos. Y sin embargo, me gusta vivir en esta ciudad. Con estas palabras, Menaza marcaría definitivamente el destino de Madrid como cuartel general del movimiento Grupo Cero. Con las raíces fortaleciéndose mes a mes, vía Apocalipsis Cero, se fueron creando relaciones, pactos con los semejantes que sabemos diferentes. Intercambios con revistas como El Socialista, Camp del Arpa, El Viejo Topo, referencias cada vez más frecuentes a la existencia de las mujeres, la problemática familiar, el derecho a la cultura. 12 números de Apocalipsis Cero que abonaron el terreno para el momento en que Madrid quedaría inscrita definitivamente en la historia del psicoanálisis. La fundación de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. La revista Apocalipsis tenía en la portada dibujos de famosos artistas, ¿no? Sí, sí. Desfilaron ahí todos los dibujantes y pintores de la época. Sí, Canogar, Alonso. Sí. El que pintaba los obreros, pero todas las portadas eran facsímiles o originales, sí, de grandes cedidos, pintores y dibujantes. Cedidos para ser publicados, sí, en la revista. Uh-huh. Mira también, y El Negro Mercado, sí. Bueno, mucho. Es por eso que en el editorial del número 12 Menaza escribe: voluptuosa semilla, aquí me planto y creceré, y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la receta meseta castellana, la patria del poeta. En febrero de 1981, la Guardia Civil asalta las Cortes en un frustrado golpe de Estado que, a modo de revulsivo, terminará de enterrar algunos fantasmas del imaginario español. En agosto entra en vigor la Ley del Divorcio y en octubre recuperamos el Guernica. El 9 de septiembre muere Lacan. Como intuyendo en la función de relevo, el Grupo Cero había comenzado meses antes los trámites para legalizar la institución y alquilar una sede que lo sería por 18 años, la tan entrañable Ferrat 22. La propuesta es clara: Madrid
debe leer a Freud. Momento de crisis, crecimiento y temblor que se tradujo en una interrupción de 4 años en la producción de revistas. Tiempo necesario para empezar a comprender qué había pasado. Por fin, en diciembre de 1984, sale a la calle el número 13 de Apocalipsis Cero, en su tercera época. El formato es más pequeño y la portada discreta, como queriendo disimular la bomba de relojería que contiene, estratégicamente situada en alguna página. No, en la última. En la última página. Dirección María Chévez. Es decir, una mujer estará al frente de la primera revista del Grupo Cero tras la fundación de la escuela. El editorial nos explica: después de varios años intentando otra manera, volvemos a las andanzas. Después de 6 años, más de 2000 páginas escritas, más de 50 recitales, no hemos conseguido para nuestra poesía lo más vital que se está escribiendo en España, el reconocimiento esperado. Este fracaso nos decide a todo. El esfuerzo para que nuestra poesía, nuestra escritura, sea lo que es, lo haremos nosotros. Porque si la cultura dice que no a nuestros actos vitales, si la contracultura nos acusa, estamos frente a un fenómeno especial. En las paredes sí, pero con buena letra. En contraportada, la expresión gráfica de esa frase: bajo la foto de Madrid, empapelado con la imagen de Apocalipsis Cero, una entrañable felicitación del Nobel Vicente Aleixandre. En diciembre de 1986... Apocalipsis Cero, ¿no? Dice. Apocalipsis Cero. Sí, ahí respondió el poeta Aleixandre, ¿no? Felicitando, sí, por la publicación. Por la labor cultural que están haciendo, sí, Menasa, muy, ¿no? Linda carta. Con ese trabajo. En diciembre de 1986 aparecen los números 14, 15 y 16 en un solo volumen y, como es costumbre ya, el editorial nos pone al corriente de los acontecimientos, esto es, la importancia de las publicaciones periódicas para el grupo. Esta vez el intervalo fue más largo de lo que pensábamos. En su tercera época, Apocalipsis Cero aparece dentro de un marco desacostumbrado para ella, lo institucional. Ella, tan suelta y grupal, tuvo que adaptarse a un ritmo más lento, a algunas búsquedas de certeza. Pedimos disculpas a la asociación que fundamos por no darnos cuenta antes que tantos escritores juntos, si no publican con continuidad, pueden reventar algo más que los cajones. Al cumplirse 10 años de vida en España, Menasa explica: quiero decir, por si no está claro, que en esta ciudad también nos esperaban nuestra madre y nuestra manera de hablar. Vínculo feroz a pesar de los matices. Hoy estamos contentos de haber aprendido en esta ciudad que el tiempo pasa para todos, también para Apocalipsis Cero. Esta afirmación se pondrá de manifiesto un año después, octubre de 1987, con los números 17, 18 de la revista, los últimos que habrían de salir. Hay entre sus páginas dos detalles que evidencian la influencia de Apocalipsis Cero en las posteriores publicaciones y que corresponden a dos frases banderas del Grupo Cero. En primer lugar, el anuncio de la obra de Caja Madrid en contraportada que muestra cómo la banca está de acuerdo con nosotros. Para que tus ideas se muevan,
es, en palabras de Menasa, no hay idea poderosa sin una infraestructura económica poderosa. Por otro lado, en la página 211 se nombra por primera vez la revista que, 10 años después, heredaría la fuerza y la voluptuosidad innovadoras que caracterizaron a Apocalipsis Cero. Las 2001 noches. Queda demostrado que, si es posible el poema, es posible la vida. Desde este último periodo, 1985, mencionamos un intento, la revista Leyendo a Freud, de la que salieron únicamente 3 números. Después, aparente silencio durante 5 años. En 1992 ocurrieron 3 acontecimientos de capital importancia para España: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla y el nacimiento de El Indio del Jarama en Madrid. Y nace con una clara vocación internacional. Cada número de El Indio del Jarama será difundido en su totalidad desde Arganda del Rey, ahí precisamente donde el Jarama la toca con sus historias al mundo entero. Son 500 años del descubrimiento de América. Sí, ya viene. Bueno, aprovecho. Sí, el número de Sevilla era por eso, por los 500 años del descubrimiento. En el número 1 del Indio de Jarama, qué bonito, Menasa nos dice en la editorial, que ahí Carmen Salamanca no destacó, y dice: y si tuviera la fortuna que alguien me preguntara por qué me dirijo al mundo en forma de pequeña revista, yo contestaría con premura: grandes escritores, antes que yo mismo, dedicaron gran parte de su vida a confeccionar y publicar pequeñas revistas. Y no es precisamente que yo me sepa un gran escritor, más bien, un saber general que anida en mí dice que lo grande convence a cualquiera. Aunque en verdad no quiero, en un sentido estricto, convencer a nadie. Hay una propaganda de Apocalipsis Cero ahí en esa página que leíste. ¿De Apocalipsis? Atrás. Ahí. Apocalipsis Cero, revista de la Primera Internacional de Poesía, efectivamente. Ah, mira. Ahí es interesante. Muy bien. Bueno, está un poco lejos, pero lo acerco. Ok. Dice, hay otra circunstancia que hace especial el año 92 y así nos lo explica el editorial. También nos alegramos que justo en el mismo momento histórico que hacemos nacer El Indio del Jarama, el mundo entero se dispone, así lo dicen los medios de difusión, a festejar el 500 centenario de la muerte del indio. Vamos a ver ahora esto, ¿no? Dale. Menasa ahí hace, ¿cuál? De que es el que se publica en la primera editorial del Indio del Jarama. Muy bien. Amores perdidos, los indios. 2. Esta vez soy el indio que no hará la guerra. Esta vez soy el indio que no someterán. Esta vez soy el indio que habla las palabras. Esta vez soy el indio que se libra en versos. ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte? ¿No veis que Cristo ha caído de los Andes, que ya no quedan en mis ojos plegarias? Esta vez soy el indio que viene del futuro. No tengo tesoros que guardar, ni templos, ni mujeres enamoradas, ni tierras fértiles. No haré la guerra ni el amor, ni escaparé cobarde.
Provengo de sumergidas Atlántidas del verbo. Soy el indio poeta. Esa civilización imposible. Muy bien. El indio del Jarama saldrá a la calle con números bimensuales durante 6 años, hasta diciembre de 1997. Tamaño cuartilla, papel couché, todas las portadas en vivos colores. Con una tirada de 2.000 ejemplares, se presenta acorde a los tiempos que corren. Revista sin dirección de poesía, amores, ciencias, mujeres, viejos, indios, sal, aceite y un poco de vinagre. Edita Escuela de Poesía Arganda del Rey. En el staff leemos Consejo de Redacción. En ausencia, para facilitar la libertad de palabra, nadie se hace responsable de los contenidos de lo publicado. Nuestros contenidos se pueden reproducir citando o no la fuente. Si hay algo que no entiende, póngase en contacto con un psicoanalista. En esas mismas palabras, el indio se declara fiel a una de las principales consignas del grupo. Una vez propuesta en circulación, la escritura pertenece al mundo. Es consciente de que la poesía tiene un poder que escapa a toda vigilancia, como diría Algo Pellegrini. Quizá por eso la sección de poesía estará dividida en grupos cuya clasificación transmite la sensación de que el crecimiento en la escritura requiere un tiempo que nada tiene que ver con el cronológico. Y dice: el indio del Jarama impone como modalidad vivir 200 años. Es por eso que nuestras categorías poéticas son 4. Niños hasta 25 años. Adolescentes hasta 50 años. Jóvenes hasta 100 años. Indios hasta 200 años. La poesía ocupa un lugar preferente, hasta tal punto que al año de vida, en el número 6, se hizo necesario un suplemento. Poesía más poesía. Una pequeña joya de 20 páginas que más tarde se incorporaría al formato de la revista. Además, somos la continuación, sí, de ese somos momento. La continuación, ¿eh? Este grupo es poesía más poesía. Sí. Ya con otro soporte, ¿no? Claro. Pero es así. Otra materialidad. Además, habrá otras secciones fijas. Indios abarcará una serie de escritos de diversa temática, a modo de artículos de fondo en Ciencias. Irán los artículos psicoanalíticos. Mujeres del mundo, manteneos separadas. Intentará una aproximación a la compleja trama de la sexualidad femenina. Sal, lo sabroso, aceite, frases políticas llamativas y un poco de vinagre, el mal gusto, suponen directamente una lectura de la situación social del momento. Producirá también otro suplemento, Actualizaciones psicoanalíticas, donde aparecerán clases dictadas por Menaza. A diferencia de Apocalipsis Cero, donde cada número gozaba de cierta independencia respecto a los demás, en el indio se mantiene un hilo de narración histórica. 12 subsecciones serían recogidas posteriormente en el formato de libro Las editoriales y viejos en el monólogo Entre la vaca y el moribundo. Ah, están las tapas por ahí, ¿no? Sí, están por ahí. Después lo pondré yo. En los editoriales habrá hasta 6 cambios de editorialista, que será el narrador de los avatares por lo que el grupo cero atraviesa. En el número 12, en noviembre-diciembre de 1993, se incluye la palabra psicoanálisis en portada, al tiempo que la revista pasa a ser editada por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Tras la negra portada del número 13, el indio le planta cara a la muerte con una firme decisión: seguir trabajando en la construcción de un destino. Inauguramos con este número 13 nuestro tercer año de vida.
El dolor de seguir vivos es infinito, porque en el mismo momento que el número 12, último número de 1993, salía a la calle, el 3 de noviembre moría asesinado en la vía pública de una calle de Arganda del Rey uno de nuestros niños poetas, Pablo Menasa de Lucía. Y ahora hemos decidido seguir porque pensamos que él también hubiera preferido seguir, pero el dolor nos acompañará eternamente. Un número homenaje donde la poesía es bálsamo para la herida y aliento de futuro. Y justo en el centro, como marcando la doble realidad psíquica que nos habita, un aviso doble página del comienzo de temporada de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Buenos Aires. Momento de crisis, donde toda realidad queda alterada. También el Indio del Jarama como órgano de expresión del grupo. Modifica su estética al cambiar en la portada esas pequeñas manos que no indican ninguna dirección por una reproducción en cuatricomía y aumenta el número de páginas. Hay un nuevo editorialista con amplios poderes para cambiar cuanto crea conveniente en la publicación, incluido el nombre de esta. Un editorialista que confiesa haber dudado al aceptar tan ardua tarea y al final haber dicho sí, porque en el Grupo Cero son varios, como la misma definición lo dice, y para colmo, tienen tiempo de escribir sus propias historias. Tomará tres medidas fundamentales. Primera, terminar con la edad en la poesía, ya que la poesía no tiene edad. Tampoco tendrá secciones. La poesía podrá aparecer en cualquier parte de la revista. El suplemento Poesía más Poesía figurará entre las páginas del Indio. Segunda medida, pedirle a los colaboradores que no se duerman en los laureles presentando tonterías o poemas no del todo revisados o trabajo no del todo escritos. Todo aquel que no se dé cuenta que el mundo está todo en guerra puede ser sustituido. Y tercera medida, aunque la revista se siga llamando El Indio del Jarama, nada tendrá que ver ya con Arganda del Rey, ya que después de 2 años y 13 números no hemos conseguido conmover a ninguna de las autoridades culturales del pueblo. Podemos decir que en esta etapa, desde marzo de 1994, el Indio madura. Sus movimientos son más lentos, pero de mayor rotundidad y precisión. El Indio del Jarama, a través de sus páginas, dio a conocer, tanto en Europa como en Latinoamérica, la escritura de cientos de poetas cubanos sometidos al bloqueo, también intelectual. De ese intercambio surge la invitación para que Menasa viaje a Cuba e imparta unas conferencias de psicoanálisis en la cátedra de marxismo del ISAC en La Habana. Viaje de que la revista, en el número doble 21-22, en mayo-agosto del 95, publicó un amplio reportaje poético y gráfico de las actividades y encuentros. El volumen siguiente, el número 23, 24, 25 y 26, de septiembre del 95 a abril del 96, será testigo de la vuelta de Menasa, institución, a Buenos Aires, a través del homenaje que le dedicaron al Menasa, los distintos poetas en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, su director Héctor Janaber y los grandes poetas argentinos del momento, Bajar Lía, Ponzo, Blanchard, Aliberti y Alonso. El número 2730, mayo-diciembre del 96, de la revista, es el último que dirige sin dirigir Menasa. Elimina de portada las secciones y en lugar del cuadro aparece una foto con un sabio mensaje de despedida a modo de consejo. Si quieres estar como una rosa, el Indio del Jarama te aconseja psicoanalizarte. En el interior leemos: con este número se cumplirán 5 años completos de la publicación del Indio del Jarama. Y tengo que decirlo, ya que no tendré otra oportunidad, estos 5 años fueron los más maravillosos, los más terribles, los más fecundos y a la vez
los más dolorosos de toda mi vida. En la editorial, Menaza nos hablará también del gran reto al que se enfrenta, una nueva revista que se llamará Las 2001 Noches. Noches. Vamos a ver, leemos un poema. Mira, dice: sí. Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano, lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada. Hoy quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido, cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen. Cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondida, una lágrima guardada durante 5 siglos, pequeña lágrima que todavía es nuestra. Si esa lágrima existe, debe quedarse donde está, ahí, guardada, escondida, esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva. Esa perla del alma, esa lágrima nuestra, debe esperar del alba, antes de derramarse, los gritos enloquecidos de Dios arrepentido. Muy bien. En una de sus noches dice: dejo entonces para los más jóvenes lo mejor y me voy a fabricar lo necesario, el mundo. En esta tercera etapa, el indio del Jarama saldrá a la calle durante un año más, el 97, en el que aparecerán 6 números en 2 entregas bajo la dirección de Amelia Díez Cuesta. Serán los últimos. Madrid, enero de 1997. En el mismo momento en que el mundo se felicitaba por haber duplicado con exactitud un organismo vivo, la oveja Dolly, creyendo que así conseguirían la inmortalidad, nace Las 2001 Noches, revista de poesía, aforismos, frescores, como producto único, que solo se repetirá en su diferencia. El número 1 mostrará 2 posiciones diferentes ante el hecho poético, que son en realidad 2 maneras de vivir. En la editorial, Bertolt Brecht pide indulgencia a los hombres futuros por el mundo que les dejamos como herencia. Menaza es consciente de que cambiar el mundo, Da la vuelta a la hoja. Da la vuelta. Entonces, Menaza es consciente de que cambiar el mundo es ardua tarea, si no imposible, para un hombre, aunque no esté solo. Por eso que, en las notas de dirección, se declara satisfecho de haber producido una realidad, su escritura, que gozarán otros. En mí ya está todo jugado. Lo que será es. 30, 40 años más no pueden modificar lo ya producido. Así que lo mejor es vivirlo todo y después decir adiós, y si hay algo que estudiar o trabajar, eso lo dejo para los herederos. También precisará la filosofía de la revista. Para el poeta son una apuesta, saber elegir entre los mejores, los mejores. Con casi 5 años de vida, Las 2001 Noches mantiene el mismo formato, impresa en papel de periódico, 8 páginas tamaño tabloid y toda ella en tinta negra hasta el número 15, en que se añaden 2 franjas rojas en portada. En una de ellas figura el número, la fecha y la tirada. Esto último es lo único que ha variado con el tiempo. Los 20.000 ejemplares de difusión gratuita del primer número se han transformado en 125.000 y un ejemplar al día de hoy. Su periodicidad continúa siendo mensual. En la otra franja roja de portada, a pie de página,
de nuevo la tirada y una certeza: nadie nunca me alcanzará, soy la poesía. Leopoldo de Luis la presenta así en el número 6. Más importante aún me parece el lema que la revista coloca en su frontispicio: si es posible el poema, es posible la vida. Porque este lema resulta revelador. Basta leerlo para persuadirnos del concepto de poesía que la revista mantiene. Lejos la idea del arte por el arte, lejos la mera experimentación lingüística, la poesía es vida, o al menos compañía de vida. Hay dos clases de poetas: la del que requiebra la poesía y la seduce con joyas verbales, y la del que se acuesta con ella. Menaza es de estos últimos, y Menaza es la revista misma. A una poesía así, cotidiana y doméstica, en cuanto que ha intimado con el poeta y se ha entrometido en su calendario, le va el sencillo soporte de papel funcional. No requiere lujos editoriales, ni suntuosos vehículos. Le basta el papel en que se escribe el telemaneje del acontecer diario y de las inquietudes colectivas. El papel en que aparece el pueblo con su protagonismo de historia menor. No vais a ver en las 2001 noches una revista ostentosa, sino un periódico cordial. Como novedad respecto a las otras revistas del grupo, entre las páginas de las 2001 noches figura el modo en que se financia la publicación. En una lista aparecen los socios de honor con el nombre de cada uno de ellos y la cantidad mensual que aportan. Los psicoanalistas, 40.000 pesetas al mes. Y esto es una ley. Y es así, no por casualidad. ¿A qué equivale? 40.000. 40.000 pesetas. Pues a 250 euros por ahí, ¿no? Sí. 240. Y es así por casualidad. En las notas de dirección del número 1, Menaza explica: solucionado el problema económico en los renglones anteriores, recién ahora, al tener economía, infraestructura, recién ahora podré disfrutar de mis versos. Bueno, también puedo difundir ideas. En el número 9, con motivo de la presentación de la revista en Buenos Aires, el poeta Alberto Luis Ponzo dirá: realmente es difícil hablar de un sueño realizado. ¿Qué poeta no soñó alguna vez con una revista como esta? Una revista que en estos momentos de tan poca aceptación pública para el género llega a tirar 35.000 ejemplares en octubre del 97 en forma gratuita. Indica que la capacidad de trabajo y de organización y la capacidad de distribución son prácticamente asombrosas. Y Juan Jacobo Bajarlía dirá: un poeta como Miguel Óscar Menaza, que vive y muere por la poesía, así diría César Vallejo, no puede morir. Su ingente expansión le llevó a fundar una revista de poesía donde de alguna manera están todos y todas las tendencias. No falta ningún poeta del mundo. América, España, toda Europa, todas las latitudes. En sus páginas se cumple esa enigmática definición que los exégetas extrajeron de los cantos de Maldoror: el encuentro fortuito de una máquina de coser
y de un paraguas sobre una mesa de disección. Confiando en las palabras de los grandes, las 2001 noches sigue viva, entrometiéndose en el calendario del pueblo. Para continuar, debemos retroceder en el tiempo. En junio de 1995, mientras el Hubble fotografiaba por primera vez el nacimiento de una estrella, nace en Madrid Extensión Universitaria, con 15.000 ejemplares de difusión gratuita. Tamaño folio, 16 páginas a dos colores, editada por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. En el extremo superior de la portada, un epígrafe del poeta José Martí. La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Y el centro de la página, un anuncio que dice: 400 becas para estudiar psicoanálisis. Entérate. Dentro, el editorial explica: presentamos el número cero de extensión universitaria, un número de prueba, con la esperanza, que no está mal de vez en cuando tener alguna esperanza, de producir el apoyo tanto de escritores como de lectores y anunciadores, que, en última instancia, serán los que nos permitirán pensar que hemos tenido una buena idea. Idea que se basa fundamentalmente en llevar a los universitarios y a sectores más amplios de la juventud una nueva manera de mirar las cosas de la vida, del pensamiento, del amor. Una vida fuerte sin necesidad de violencia. Una vida plena de goce sin necesidad de drogas. Una vida feliz en el camino del trabajo. ¿Leemos un poema? ¿Leemos un poema? Aquí. ¿Y soy americano? Y soy de América. Mi voz es una voz americana. Mis lujurias, mis locas ambiciones de volar, son americanas. Y Madrid, mi querida, mis pequeños huérfanos parisinos, no es Europa ni lo será en 1000 años. Madrid es trozo central del gran diamante americano. La lengua que genera un don que la supera. La increíble madre que se quedó sin dueño y se deja llevar tranquilamente por sus hijos. El tiempo no es el ser, pero el ser no puede ser fuera del tiempo. Y tiempo es una lengua, una escritura. Yo soy de piedra, el indio americano que no mató España en la conquista. Vengo de un cielo cálido, sin dioses, de una llanura fértil, casi sin límites. Soy el sangrante y hablador guaraní, la pura lágrima límpida del maya, el surco abierto con firmeza por el inca, la tristeza infinita de lo que no muere. Soy el árbol, la fruta, el oro, la pérfida esmeralda, plata descuartizada, sangriento cobre ametrallado, montañas y mujeres saqueadas en nombre de Dios. Soy de América el verbo, la pluma diferente, indígena y galáctico, histórico y superfluo, granítica presencia y el de los tiempos. Queremos ser entonces una publicación comprometida con la vida, con el goce, con la felicidad, con el trabajo. En su primera etapa contiene poesía, artículos de psicoanálisis, los decires de un viejo verde,
y entrevistas a diversos personajes: Valdano, Vizcaíno Casas, Sabater, Santiago Carrillo, Ruiz Mateos, Leguina, Concha García Campoy, Goma Espuma, José Luis Coll, Leopoldo de Luis y el mismísimo Menasa pasaron por sus páginas. Cronológicamente, tendríamos que haber hablado antes de la revista Extensión Universitaria que de las 2001 noches, ya que nace en junio de 1995 y su primera época llega hasta marzo del 98, 19 números. Los cuatro últimos, del 15 al 18, son dirigidos por Amelia Díez. Pero es en el momento en que comienza a salir junto a las 2001 noches cuando Extensión Universitaria adquiere su carácter actual de revista especializada en psicoanálisis. Esto ocurre en octubre del 98, donde aparecerán ambas revistas con el número 19. Con 60.000 ejemplares, modifica su aspecto totalmente y adopta la misma estética que las 2001 noches. 8 páginas a tamaño tabloide y en papel de periódico. No lleva sección editorial y cambia la frase de encabezamiento por «Psicoanálisis y poesía es psicoanálisis», firmada por Sigmund Freud. Una de sus secciones fijas es «Nuestros antecedentes», que son Marx, Freud, Lacan, Hegel, Heidegger y Menasa. Y ellos nos anteceden, principalmente, en la manera de concebir el conocimiento y la transmisión, es decir, a través de una vasta obra escrita y publicada. Hasta el día de hoy, con el número 46... Estamos en el 150... 140, 160... Sí, 149 de extensión. Estamos con extensión. En la 149. 149, pero se ha interrumpido, ¿no? Sí. Sí, en este momento estábamos en el 46, actualmente en el 149. Ambas revistas han salido cada mes puntualmente a la calle. Nos gusta el papel, debemos reconocerlo, pero el Grupo Cero ha demostrado la capacidad de modificarse con la experiencia, de amar otros amores. Cualquier soporte es bueno para una revista, si el contenido de la revista soporta la mirada del lector. Con esa filosofía nace en junio de 2000 El Indio Gris, revista semanal por internet. Se define como revista unipersonal de recolección de basura. Dirige, fusiona y corresponde Miguel Menasa. La fusión con más futuro del siglo XXI, El Indio del Jarama y El Brillo de lo Gris. Justamente, un año después, se estructura en secciones que van de la poesía al psicoanálisis, pasando por cartas, erotismo o pornografía y algo de basura, es decir, política. Hoy, El Indio Gris va por el número 61. En este momento, ahora va por el 600, creo que me ha dicho. Es semanal, es que este sí, es todos los jueves. Claro. Es semanal, entonces sale. IndioGris.com. Pueden verlo a ustedes. Y se presenta en varios idiomas: castellano, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, árabe y catalán. Además de reflejar las tendencias poéticas, las revistas de literatura permiten a los jóvenes darse a conocer, ser leídos. Esto el Grupo Cero lo sabe muy bien. Por eso es que en su programa de la Escuela de Poesía incluye en los amaneceres o tiempos de producción el punto 5. El grupo confeccionará un simulacro de revista. El punto 6. El coordinador interpretará, dentro de las leyes político-económicas, ese germen de órgano de difusión,
de la escritura grupal o de otras escrituras que representen el pensamiento grupal. De esta manera se produjeron Haceros Madrid, La Cosa Nostra, Más, Am Arte, El Lotocardio y Artistas del Vértigo, que llegó a 9 números. Bueno, también después, en aquel entonces, ¿no? Que hubo interrupción en la publicación en papel, ahora retomó la publicación online. Después hay otras revistas que han nacido, ¿no? Han nacido nuevas revistas, la del Corredor Salud es Poesía, Poesía es Salud, del Corredor de Lenares, La Santé es la Poesía. Muy bien, en versión francesa. En versión francesa, y luego el Taller de Alcalá. Sí, Balcones. De Poesía y Luna. Bueno, sí, seguramente habrá otros que no. Que no recordamos. Pero solo llegan a ser verdaderamente importantes si responden a un movimiento. En España encontramos varios ejemplos. El modernismo produjo la revista Cervantes, y Juan Ramón Jiménez dirigiría dos revistas, Índice y Sí. En los años 20, dos nombres darían voz al ultraísmo, Grecia y Tableros. La generación del 27, Litoral, en Málaga, Mediodía, en Sevilla, y La Gaceta Literaria. Jorge Guillén estuvo al frente de La Verdad, en Murcia. El verdadero auge de las revistas de poesía se produjo después de la Guerra Civil y podemos definir en ellas tres tendencias. El neoclasicismo, representado en Madrid por la revista Garcilaso, dirigida por José García Nieto. El León, Victoriano Kremer, refleja una preocupación social a través de la revista Espadaña. Ricardo Molina, Juan Bernier y Pablo García Baena vuelven al esteticismo y la exaltación del lenguaje en la revista Cántico en Córdoba. Apocalipsis Cero, El Indio del Jarama, Extensión Universitaria, Las 2001 Noches y El Indio Gris son las revistas que responden al movimiento científico y cultural Grupo Cero. Madrid, 28 de julio de 2001. Es un escrito de Carmen Salamanca. Y Revista Mancha también, que claro. ¿La revista? Mancha. ¿De Castilla-La Mancha? Con X. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que nos teníamos intercambio con ellos. Claro, es que no las recuerdo. Bueno, sí. No, tal vez porque no es... No seguía un poco la idea, ¿no? Porque ahí dice que siguen, que son las revistas, que son revistas, ¿no? Que sí, siguen un ismo, ¿no? Muy bien. Y dice, cuentan que Lenin le dijo a Trotsky, estamos haciendo historia. Y este le respondió, si lo escribimos. Ya sabíamos que la escritura de Menaza figura en la historia de la literatura. Lo que hemos constatado por escrito en el congreso que hoy finaliza es que el Grupo Cero forma parte de la historia de España. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Esto es del 2001, pero después está la continuación, ¿no? Claro. Porque hasta este bueno, momento... Bueno, que siguieron las revistas, ¿no? Las revistas, claro. Las 2001 Noches sigue publicando. El Indio, sí. Gris también. Sí. Extensión Universitaria me parece que se ha interrumpida. Está en stand-by, sí, de momento, pero está en el tiempo para que vea y después todas las revistitas de los jóvenes que nombraban recién. Claro, ¿no? Que siguen, sí. Que siguen saliendo. Sí. Y ahora, el programa de hoy tiene una motivación histórica, pero también para mostrar que el movimiento sigue. Sí, para anunciar el nacimiento también de la nueva revista, claro, ¿no? Sí. De Poesía y Psicoanálisis, que en otro programa vamos a presentar. Lo que es interesante, perdón, yo vuelvo un poco atrás, es que las revistas que siguen funcionando hoy son todas gratuitas. Todas. ¿No? Digo que la es... La noche va a ser la revista de difusión gratuita, o sea, de gratuita, ajá, de mayor tirada del mundo.
Sí, ahí, ahí tenemos la nueva texto. Tiene suscripciones, ¿no? Sí, la de, que viene de 10 euros por mes y se propone mensual. Revistas no tan gratuitas. Las revistas van y vienen, se exhiben, se muestran para desaparecer en manos de un poseedor ocasional. Entre ellas se desencadena un raro juego. Requieren lectores avesados, mirones atolondrados o ambos a la vez, según lo determinen sus contenidos o las diversas formas en que puedan contenerse. Pero con el tiempo y de manera general se han ido distribuyendo en dos grandes especies, aunque no muy específicas. Están las que se hacen pagar y las gratuitas. Las últimas, quizás herederas de los folletines que se repartían sin costo o por unas monedas, se han instalado en sus usuarios y afanosos buscadores como si fueran el viejo oro californiano que emana del cielo, abundan en la boca del metro o en los estantes de tiendas multitudinarias. Sin embargo, han generado un hecho paradójico, observable en los últimos años. Ellas, en su mayoría, se leen de punta a punta, con cierta devoción y de modo detallado. Sus páginas no se saltan al azar, como las de pago. Buscan una figura o una escena espectacular. Se van deshojando siguiendo el orden que sus lectores habituales han figurado a su antojo. En una palabra, tienen la accesible virtud de crear un lector en continuidad, activo y personalizado. La inversión la hacen los editores y sus soportes publicitarios. Los receptores se encargan de una imprevista e imperceptible tarea: asimilar, difundir y socializar un vehículo cultural. No lo saben, pero lo hacen. En cambio, los que han pagado el ejemplar lo retienen. En pocas ocasiones es archivado y la costumbre lo ha vuelto prescindible. Cuando no ha sido atrapado por una mano ávida que no desea pagar el precio estipulado. Y de ahí la paradoja final. Las revistas gratuitas se han vuelto imprescindibles, demandadas sin cesar y buscadas como si tuvieran un alto precio. Las revistas caras, salvo contadas excepciones, cuyos rostros van de mano en mano, después de una circulación restringida, se vuelven desechables y acaban en una ironía mercantil su menosprecio. Muy bien. ¿Quién escribió eso? No lo sé. Eso aparecía en la revista, no tenía... No estaba firmado. ¿Cuál revista? ¿En la 2001? Creo que en la 2001, es que estuve consultando 2001 en extensión, entonces no te puedo decir, pero aparecían varios números y es interesante esa labor. Claro, porque ahí no hace mucha diferencia entre lo gratuito y lo barato, ¿no? Esa como la que viene ahora, que son 10 euros al mes, ¿no? Una revista mensual que es muy baratita, sí, que son casi gratis. Sí. ¿No? ¡Suscríbase! Sí, tenemos que recuperar, ¿no? Esas frases ahí. Claro, además, ya hice una indicación amenaza de que era una lista de coleccionistas. Va a haber solo 500 ejemplares mensuales y van a salir todos los meses. Es decir, que con un tiempo es una colección. También leyendo otro escrito de, no sé si es Rodolfo Alonso, que él indicaba de alguna manera, frente a la 2001 noches, su sorpresa y su admiración también, porque él dice, bueno, ha habido muchas revistas de poesía que han salido un número, dos números. La continuidad. Él estaba en la presentación del número 7 y estaba admirado por esa permanencia. Y luego señalaba que la mayoría de las revistas de poesía eran de una tirada pequeña. Dice, esta revista en ese momento tenía 35.000 ejemplares. Y dice, yo no sé a lo que puede llegar, ¿no? Admirando esa labor, ese empuje de Menaza como... que era invencible en esa propuesta de seguir y de llevar cada vez más números, como que una magna obra, esa revista 2001 noches. A 125.001. Y uno, sí. El número es muy significativo. Y un ejemplar es al mes.
Actualmente es una edición digital que se lleva a muchas más personas. Sí, estaba en todas las universidades, en todos los centros de salud, centros médicos, privados, públicos, en todos sitios estaba. En Madrid, en las ciudades de alrededores, en otras provincias de España. Claro, y ahora mismo, además, uno consulta, uno entra en la2001noche.com, tiene todos los números publicados. Toda esa poesía, esa selección que como Bajarlía indica ahí, de todos los continentes, de todas las tendencias, que es es una biblioteca, es un documento... De los mejores, lo mejor. Exacto, exacto, que es claro, una buena fuente de consulta. Está accesible para todos, exacto. En la página web www.las2001noches.com. Y ahí pueden acceder a todo ese material, a esa riqueza, tanto por autores como por números, y pueden consultar. Que esa generosidad también los otros poetas la reconocen de Menasa, sí. ese trabajo para la difusión, para que llegue a todos, también para que llegue a la mujer, en ese papel de reivindicación de la mujer, en la escritura, en la cultura... Y se lo reconocen. Claro, porque también, como hemos leído antes, que decía, yo tengo que salir a hacer el mundo, ¿no? A construir el mundo, a transformarlo, porque la revista de poesía transforma, ¿no? Sí, tiene su propia vida y va cambiando. Claro, porque pasa a ser un elemento histórico. Nosotros somos personas que tomamos el número, lo leemos, pero es un elemento para la historia de la poesía. Ahora que con este programa también estamos haciendo ese recorrido, acercándonos a otros poetas, viendo su historia y cómo han participado en revistas o en elaborado revistas, que forma parte de ineludible, ¿no? De ese trabajo de poeta. De la historia de la poesía, ¿no? Además, porque lo que no se publica no existe. Claro. No, muy bien. Y este programa que va todos los domingos a las 12, que tiene un recorrido muy... Que lo grabamos. Lo grabamos los jueves a las 10. Exactamente. Otro tipo de revista es, ¿no? Sí. Es otro tipo de revista con otro soporte. Pero vemos a los famosos poetas, de ellos elegimos lo mejor y después presentamos un poeta. Bueno, no son especialmente famosos, ¿eh? Ah, bueno, no son especialmente son representativos en la enseñanza que Menasa claro, presentamos lo que... Que Menasa también fue pionero, porque cuando llegó Internet, él también siempre pone el ojo en aquello que va a ser lo más actual o el mejor vehículo de difusión, y de ahí, por ejemplo, con el Indio Gris o llevando el formato de 2001 noches y extensión a ese formato digital, sí, también enseguida, ¿no? Enseguida rapidísimo la revista, ¿no? De poesía, sí, está la página de poesía Grupo Cero, sí, que pueden ustedes recibir cada día un poema editado y un poema inédito en su correo bien, electrónico, ¿no? Entrando en la página www.poesiagrupocero.com. Y cuando fue la apertura de Internet, me acuerdo que había un montón de blogs. No, eso fue bastante después, ¿no? Sí, bueno, pero también fue una anticipación después. Siempre, ¿después, ¿no? ¿De qué? De la creación de Internet. Indio Gris es el primer, después hubo, de ahí salió al sur de Europa. Lo de los blogs llegó bastante después. Bueno, ¿no? Pero digo que dio la oportunidad de la escritura del libro La Bella de Día y Jesús. Porque ahora, si las notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía, también una gran parte del libro nace de notas en los blogs. Porque ahora llegan otros vehículos, llegan las redes sociales, que también, que es como una inmediatez, la imagen, que de alguna manera también esas redes sociales y ese trabajo que llevamos años haciendo, también han influido en que Grupo Cero Televisión nazca. Como otro vehículo más de la poesía y psicoanálisis de se van montando en donde sea para continuar llegar su camino, ¿no? Sí. Siempre el Grupo Cero siempre ha estado programas de radio, sí, ¿no? Que Menasa iba a televisión, sí. Hubo programas de televisión en también. También estudiando, ¿no? Por eso que hubo en Alcalá de Henares también audiovisual. Poeta del Mediodía fue un programa, que lo ponían hasta en los colegios y que le hablaban a las amas de casa que estaban cocinando y estaban escuchando el programa de radio de poesía, ¿no?
Sí. Sí. La difusión, ¿no? El trabajo de difusión de esa labor, ¿no?, cultural, es impresionante. Sí, es impresionante, ¿no? Porque además es como asimilado, es como uno no está esperando como en otras instituciones que te den un puesto de trabajo para poder hacerlo, ¿no? Sino que te toca desde... Sí, con la idea de generar trabajos que excedan, digamos, la individualidad. Es impresionante, ¿eh? Siempre está en producción, ¿no? Siempre está en producción. No está produciendo, voy a hacerlo. Claro, porque está la riqueza también económica, de acumulación de capital, pero está la... otra riqueza, ¿no? La de otro tipo de material, o la riqueza inmaterial de la producción, de la difusión, del trabajo grupal, que genera grandes producciones, como vemos cuando nos acercamos a la historia del Grupo Cero y ese trabajo que Menasa inició, es impresionante. Cuando hablaba Carmen de la impresión a mimeógrafo, ¿no?, de las primeras apocalipsis, había una mesa muy grande. Era en la época de la comunidad Carbonero y Sol, y poníamos la pila de páginas numeradas, íbamos dando vuelta alrededor de la mesa y cogiendo una, y al final se grapaba, salía grapada en ese momento. Era muy artesanal todo eso. Era la manera de producirlo, porque los primeros años en España fueron bastante duros. Bueno, pero ahora también, si comparamos con... es bastante artesano también lo que hacemos, ¿eh?, comparado con otro tipo de economía. Digo, gente que gasta un montón, sí, de dinero, sí, con unas fotos, no sé qué, retocado, todo. Es bastante artesanal, sí, nuestra manera, aunque tenemos acceso, claro, sí, es artesanal, aunque tenemos acceso a muchos, muchos instrumentos, pero no... Pero siempre, Menasa siempre dice que el Grupo Cero, la producción artística del Grupo Cero va por delante de la tecnología de la que disponemos. Sí, ¿no? Pero él se sorprende con eso, ¿no? Porque claro, dice que no tendría por qué ser así, pero... Claro, se sorprende. Bueno, pero está genial, así seguiremos trabajando para la inclusión de la poesía y el psicoanálisis. Y pronto la presentación de la nueva revista. Ok, lo publicaremos en Televisión Grupo Cero. Muy bien, hasta el próximo día.